Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Segunda, señores integrantes de la mesa directiva de esa célula legislativa. Saludo a los honorables senadores citantes. Saludo igualmente a los integrantes de esa comisión. Y por supuesto, saludo a quienes hoy me acompañan, el general Navarro, el general Rueda, el almirante Ramírez, el general Zapateiro, el general Tortúa, el general Ramírez y la viceministra Baunza, así como el coordinador legislativo del ministerio. Voy a referirme, señor presidente, a varios aspectos. En primer lugar, a manera de información, quiero señalar que todas las preguntas que fueron formuladas por los honorables senadores citantes se respondieron. Estamos hablando de 26 preguntas con un nivel de detalle importante, así que todo lo que tiene que ver con las respuestas a esas 26 preguntas están consignadas en el documento que fue puesto a su disposición. Voy entonces a referirme a algunos temas que han sido tratados por los honorables senadores citantes. No voy a abundar en las respuestas que ya dieron mis compañeros del gobierno, la señora ministra del Interior, el señor viceministro de Justicia, el doctor Archila, los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el PENIS y otros compañeros del gobierno, para poderle dedicar un mayor tiempo a aspectos centrales de este tema que son de interés para todos los colombianos. Antes de iniciar, yo quiero invitarlo, señor presidente, a que hagamos un minuto de silencio para honrar la memoria de nuestros compatriotas que han sido asesinados recientemente. Manifestación del dolor que nos produce a todos los colombianos y no solamente a algunos colombianos, el asesinato de compatriotas. ¿De qué se trata este debate? Es importante como asunto de contexto tener claro lo siguiente. ¿Qué nos enseña la serie histórica del área de cultivos ilícitos a 31 de diciembre en el periodo 2001-2019? Nos enseña que en el año 2001 existían 140.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Nos enseña que en el año 2002 había 102.000 hectáreas. Nos enseña que en el año 2003 había 86.000 hectáreas. Nos enseña que en el año 2004 había 80.000. Nos enseña que en el año 2005 había 86.000. Nos enseña que en el año 2006 había 78.000. Nos enseña que en el año 2007 había 99.000. Nos enseña que en el año 2008 había 81.000. En el año 2009, 73.000. En el año 2010, 62.000. En el año 2011, 64.000. Y en los años 2012 y 2013, 48.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Esto lo que quiere decir es que la política que venía aplicando el Estado colombiano y los sucesivos gobiernos era una política exitosa. Toda vez que en lo que dice relación con las áreas de cultivos ilícitos se había logrado disminuir el número de hectáreas de 145.000 hectáreas en el 2001 a 48.000 hectáreas en el año 2013. Esto naturalmente hay que tenerlo en cuenta, porque hay la tendencia permanentemente a decir que todo ha fracasado, que nada ha servido. No, estas cifras indican que la política que se puso en marcha, repito, en sucesivos gobiernos, fue una política que mostró éxitos y que había construido hasta el año 2013 una importante tendencia a la disminución de las áreas de cultivos ilícitos, que es fundamental como un elemento dentro de la integralidad con la cual hay que aplicar esta política contra el problema mundial de las drogas. Pero ¿qué nos enseña además esta serie histórica? Nos enseña que en el año 2014 los 48.000 dejaron de existir y se subieron a 69.000 hectáreas.
Nos enseña que en el año 2015 se subieron a 96 mil hectáreas. Nos enseña que en el año 2016 se subieron a 146 mil hectáreas. Y nos enseña que en el año 2017 se subieron a 171 mil hectáreas. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que a partir del año 2013 se aplicaron otras políticas, se dejaron de aplicar las políticas que estaban mostrando resultados positivos y naturalmente en un periodo de tiempo muy breve, estamos hablando de 4 años, 5 años, se subió del número de hectáreas más baja al número de hectáreas más alta que registre esta serie histórica, superando incluso el número de hectáreas con el cual se inicia el estudio de esta serie histórica en el año 2001, que fue de 145 mil. ¿Qué nos enseña además esta serie histórica? Nos enseña que en el año 2018, hacia el final, es decir, primeros meses del gobierno del presidente Duque, las 171 mil hectáreas bajaron a 169 mil hectáreas y nos enseña que en el año 2019 esas 169 mil hectáreas bajaron a 154 mil hectáreas. ¿Qué quiere esto decir? Lo que quiere decir es que se frenó el crecimiento exponencial que se venía presentando desde el año 2013, se frenó en los primeros meses del año 2018, en el cual hubo una pequeña disminución y esa disminución de hectáreas de cultivos ilícitos continúa presentándose en el año 2019, tal como lo certifica el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, que es un mecanismo que Colombia respeta mucho. Y en esto quiero hacerle una aclaración cordial al honorable senador Sanguino. Nosotros no tenemos disputas con el Sistema de Naciones Unidas. Nosotros no tenemos disputas con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en lo que tiene que ver con el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, es bueno señalar que su creación fue una iniciativa colombiana. Colombia tiene acciones en materia de propuesta de política pública y de creación de mecanismos que condujeron, entre otros elementos, a la adopción de este sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas. Y también es bueno recordar que esa no fue una tarea fácil. Esa tarea requirió una gran acción multilateral que yo conozco bien porque me correspondió encabezarla, razón por la cual puedo afirmar con certeza que en relación con este y otros mecanismos, nuestra relación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una relación armónica, es una relación buena y es una relación que responde a lo que es la visión multilateral que Colombia tiene de estos asuntos. ¿De qué se trata además entonces este debate? ¿Cuál es el marco? El último monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que indica que Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50% de toda la coca del país. Nariño y Norte de Santander. A lo cual, si se suman Putumayo y Cauca, en estos 4 departamentos se concentra el 78% de toda la coca del país. Adicionalmente, ¿cuáles son otros elementos centrales del marco que estamos analizando? El 38% del territorio que alguna vez tuvo coca en los últimos 10 años completó 3 o más años sin ese cultivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es posible erradicar coca y que es posible que avance un periodo de tiempo sin que se vuelva a cultivar en esas zonas en las cuales ha habido intervención, presencia del Estado o acción a través de cualquiera de las herramientas legítimas. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que el fenómeno de expansión solo se concretó en el 3% del territorio, solamente en el 3% del territorio, estamos hablando de los años recientes. De otro lado, según la categorización de la política Ruta Futuro, política que es la del gobierno del presidente Duque, que es una política integral, el 47% de la coca del país se concentró en zonas de manejo especial,
el 31% en zonas de interés estratégico y el 22% en zonas de libre intervención. ¿Qué otra cosa tenemos hoy para mirar el tema de la erradicación como corresponde? Tenemos que el fenómeno se sigue concentrando en los mismos territorios. El 66.5% de los cultivos de coca se concentró en el 5% de los territorios afectados históricamente. Y tenemos que el 36% de la coca del país se concentra en 7 enclaves productivos. Esto lo que significa es que hay una tendencia hacia la concentración que muestra determinadas características que, por supuesto, hace mucho más desafiante y mucho más exigente la política de lucha contra las drogas. Estamos hablando de Catatumbo, estamos hablando de Tumaco y Argelia, el Tambo, entre otros enclaves. No voy a referirme en este momento a los demás para efecto de no tomarme más del tiempo apropiado. ¿Qué otra cosa tenemos para que el marco nos quede claro? Tenemos que dos departamentos mostraron una tendencia al incremento. Norte de Santander, otra vez norte de Santander, la frontera. No olvidemos de todas maneras lo que significa el tema de la frontera, de esa frontera, en las circunstancias actuales de relacionamiento internacional de Colombia, y el Valle del Cauca, en tanto que hay un número mayor de departamentos que mostraron una tendencia al decrecimiento. Estamos hablando de Caquetá, de Nariño, de Antioquia, de Córdoba, de Meta, de Putumayo y del Guaviare. ¿Qué otra cosa tenemos que es muy importante tener en consideración para efecto de algunas aseveraciones que se han hecho acá en este debate y que naturalmente trataré con el respeto acostumbrado? Una de las preguntas, de las 26 o 27 preguntas, dice relación con el marco legal y de política pública que da sustento a la meta de 130 mil hectáreas erradicadas en el año 2020. Traigo simplemente para algunos como información y solamente para otros, a fin de recordarlo, que esas metas no son caprichosas. Esas metas se fijan después de estudios técnicos muy juiciosos, en los cuales se tiene en cuenta la experiencia, la historia en materia de erradicación y, por supuesto, las capacidades de las distintas fuerzas y áreas disponibles. El buen comportamiento de la política de erradicación el año pasado, que nos llevó a erradicar 101.000 hectáreas de cultivos ilícitos, nos permitió, después de este análisis, fijar la meta de 130.000 hectáreas para este año. ¿Cuál es el marco legal y cuál es la política pública? En primer lugar, el marco es la Constitución, artículo 2, artículo 217 y artículo 218. El marco son las convenciones internacionales, la Convención Única sobre Estupefacientes del 61, que fue incorporada en nuestra legislación mediante la Ley 13 del 74, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas del 71, que fue incorporada a nuestro ordenamiento legal por la Ley 43 del 80, y la Declaración Política sobre las Drogas. Adicionalmente a eso, como marco legal tenemos la Ley 30 del 86, el artículo 375 del Código Penal y las obligaciones que de todos estos elementos constitucionales y legales se derivan. Con esto lo que quiero señalar es que toda la política que pone en marcha el Gobierno Nacional en estos asuntos es una política que tiene fundamento constitucional, fundamento legal, fundamento en declaraciones de lucha contra las drogas multilaterales y, naturalmente, fundamento en el Código Penal colombiano. Adicionalmente a eso tiene otro fundamento. El fundamento es de origen popular. El fundamento tiene que ver con uno de los asuntos centrales que incorporamos en la Constitución de 1991, que fue la soberanía popular, lo cual representó un cambio sustancial frente a la soberanía de la nación que era la que existía bajo la Constitución de 1886. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Que la política Ruta Futuro, que es otro de los marcos legales para la acción que adelantamos, y la política de seguridad y defensa para la legalidad, el emprendimiento y la equidad,
las puso en marcha el presidente Duque porque esa fue la propuesta que le hizo a los colombianos y que fue acogida mayoritariamente por nuestros compatriotas cuando ellos libremente lo eligieron como presidente de la República. Dicho lo anterior, es importante hacer varias precisiones y correcciones, lo cual procedo a hacer naturalmente con la consideración acostumbrada. En primer lugar, ya me referí a la inexistente tensión con la ONU, no voy a hacer referencia nuevamente a eso. Luego se ha dicho aquí que la estrategia más eficiente es el PENIS. Esa es una manera respetable de ver las cosas, pero naturalmente difiere de lo que es la política ruta futuro. Para el gobierno colombiano, la política más eficiente es la que permita acudir a todas las herramientas posibles, a todas las herramientas legítimas posibles, y además es la política que se ponga en marcha de manera integral, combatiendo en forma simultánea y eficaz todos y cada uno de los eslabones de esta cadena criminal. Que quede claro entonces que para el gobierno en desarrollo de esa política, lo más eficaz es la combinación de herramientas, la combinación de mecanismos legítimos y, por supuesto, el ataque simultáneo a todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. En relación con temas relacionados con temas vinculados con la visión del senador Sanguino sobre qué es lo más eficiente en estas materias, es muy importante señalar lo siguiente y voy a referirme nuevamente a esto porque tiene que ver con lo que es la visión del gobierno, que es la esencia en buena parte de este debate. ¿Dónde está el cuadrito de las...? Perdón un segundo, presidente, yo estoy buscando el cuadro del comportamiento de los cultivos. Bueno, quería referirme a lo siguiente. Como quedó demostrado en la serie histórica, del 2001 al 2013 se aplicó una política eficaz que llevó a que en este último año llegáramos a 48.000. Y a partir de ese momento, a raíz de una nueva política, se elevaron de 48.000 a 171.000 hectáreas, según el recuerdo que tengo en este momento. ¿Cuáles fueron las políticas que resultaron exitosas para llegar hasta 48.000 hectáreas? ¿Y qué pasó a partir del año 2013? En primer lugar, se suspendió la aspersión aérea. Ese fue un cambio sustancial. Es importante señalar en este punto que entre el año 2002 y el 2013 la aspersión aérea significó un 77.5% de participación en el total de la erradicación. Es decir, con la aspersión como uno de los mecanismos se bajó a 48.000 hectáreas. ¿Qué otra cosa se cambió? Prácticamente se acabó con los grupos móviles de erradicación. Cuando se inició este gobierno se tenían 23 grupos móviles de erradicación, política que cambió el presidente Duque para llegar a 150 en el año 2019 y 200 en este año, distribuidos entre las distintas fuerzas y combinadas, por supuesto, con pelotones del ejército. De esta manera, en lo que tiene que ver con esta combinación de factores, yo tengo que señalar que la política del presidente Duque, a la luz de los resultados, sí es una política exitosa. Si se mira solamente el número de hectáreas de cultivos ilícitos, hay que reconocer que se frenó el crecimiento exponencial y adicionalmente empezó a caer el número de hectáreas de cultivos ilícitos en el año 2019, tal como lo certifica Naciones Unidas. Es decir, que en esta materia sí son atribuibles a la tarea del gobierno
el número de hectáreas erradicadas a partir de la iniciación del gobierno del presidente Duque. Ahora bien, se dice que es que este gobierno tiene la obsesión. No, eso no es una obsesión. La aspersión no es una obsesión del gobierno del presidente Duque. La obsesión está probada, la aspersión está probada en la historia de nuestro país. La aspersión ha mostrado sus efectos positivos. La aspersión, entonces, en lo que tiene que ver con la lucha integral contra el problema mundial de la droga, es una necesidad, toda vez que necesitamos avanzar y, en segundo lugar, hay allí en ella una eficacia probada. Se ha dicho aquí que todo esto obedece a una política de sumisión con los Estados Unidos, nada más alejado de la realidad. Las cosas no se pueden desdibujar de esa manera, independientemente de la posición política que se tenga frente al relacionamiento con ese país. Pero para decirle la verdad a los colombianos, hay que señalar que sí, tenemos una estupenda relación con los Estados Unidos, que es una relación binacional de muchos años, que es una relación binacional que no se limita a determinados aspectos de la vida nacional, sino que trasciende estos, al campo económico, al campo social, al campo de inversión, al campo educativo, al campo de becas, en fin, la relación con los Estados Unidos es múltiple. Y por supuesto que, en cuanto dice relación con el problema mundial de la droga, por supuesto que tenemos una política común, toda vez que es de interés colombiano y es de interés de los Estados Unidos. ¿Será sumisión, entonces, luchar en defensa de los más altos intereses de Colombia, que tienen que ver con muchos aspectos de la vida contemporánea? Pero además hay que mirar lo que es la relación de los Estados Unidos con los países asiáticos. Mirar lo que se ha hecho con el Japón, mirar lo que se ha hecho con Corea, mirar lo que se ha hecho con China, mirar lo que se ha hecho con los países vecinos, mirar lo que se ha hecho con la Unión Europea. No es sino mirar el cúmulo de mecanismos y de áreas y de puntos de encuentro que tenemos con la Unión Europea en los más distintos aspectos de interés común, para darse cuenta de que ahí Colombia lo que ha venido desarrollando es una política multipolar, multilateral, para efecto de que ese relacionamiento implique nuevas y más importantes capacidades para el país a fin de solventar los problemas que tiene. Pero además, esa buena relación con los Estados Unidos, que es fundamental en muchas áreas, tenemos el propósito de seguirla fortaleciendo. Y estas cosas las digo con respeto, pero con total claridad, así como tenemos el propósito de seguir fortaleciendo nuestras relaciones con otros países y nuestra presencia en los organismos multilaterales. Ahora bien, se dice que el gran problema que esto tiene es que el gobierno se metió en la erradicación forzada y no cree sino en eso, y que militarizó la erradicación forzada. No es cierto. Tal como ya lo dije, la política es integral. La política apunta a combatir todos los eslabones de la cadena criminal, y en lo que tiene que ver con la erradicación, la política apunta a utilizar todos los mecanismos legítimos disponibles. La erradicación voluntaria, la erradicación forzosa, la sustitución de cultivos, el desarrollo alternativo y, naturalmente, la aspersión aérea, cumpliendo con todos los requerimientos establecidos por la Corte Constitucional. Se ha dicho además que qué error la erradicación forzada, sobre la base de que es el único elemento que ha sido priorizado por el gobierno nacional. No es cierto, como ya lo señalé, y por el contrario, se trata de un elemento que, conjuntamente con otros, desde el momento en que asumió el presidente Duque y miradas las cosas con perspectiva histórica, resultaron efectivos y eficaces en cuanto tiene que ver con la disminución de hectáreas de cultivos ilícitos. Se habla del uso excesivo de la fuerza en términos generales. Se dice que es que la fuerza pública colombiana no preserva los límites, haciendo una manifestación generalizada, que naturalmente le hace daño a la fuerza pública y que yo no puedo aceptar.
La política de este gobierno es de apoyo sin duda alguna a la fuerza pública, de respaldo a la fuerza pública y naturalmente de cero tolerancia a cualquier actitud que pueda implicar una violación de la Constitución y de la ley. Pero además se ha hecho otra afirmación que yo tengo que rechazar. ¿Cómo así que el gobierno trivializa? ¿Cómo así que el gobierno trivializa los hechos de violencia? ¿Qué es eso de que el gobierno trivializa los hechos de violencia? No faltaría más que el gobierno en esta materia no estuviera cumpliendo con sus deberes constitucionales y legales en los cuales ha venido avanzando además y tomando todas las precauciones y todas las previsiones para generar mejores condiciones de seguridad en nuestro país. Por supuesto que tenemos problemas y buena parte del problema tiene que ver con ese cambio de política que se hizo a partir del año 2013. Porque en la medida en que aumentó exponencialmente el número de hectáreas de cultivos ilícitos, por supuesto, ello se convirtió en un combustible de todos los grupos violentos, los de antes, los nuevos, los transformados, etcétera, 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 que dan lugar en muchas zonas de concentración de áreas de cultivos ilícitos a esas manifestaciones de violencia en las cuales infortunadamente caen jóvenes colombianos, lo cual nosotros rechazamos con dolor. Nada de trivialización de la violencia entonces, ni nada de trivialización de lo que tiene que ver con la seguridad pública. Yo voy a leer aquí las estadísticas. Puede ser, y naturalmente eso es legítimo, que haya diversas opiniones en relación con esto, pero las cifras son las cifras. El homicidio ha disminuido en un 11%. Entre el 1 de enero y el 17 de agosto. Ha disminuido. No estoy diciendo que no haya homicidio, lo que estoy diciendo es que la tendencia es a la baja. Y así se ha mostrado a lo largo de este año. Las lesiones personales han disminuido en un 38%. El hurto en todas sus modalidades ha disminuido en un promedio del 35%, para no leerlas uno por uno. El abigeato ha disminuido, la extorsión ha disminuido, el secuestro ha disminuido. Es decir, este año tenemos cifras en las distintas manifestaciones criminales que tienen que ver con la seguridad y la convivencia que demuestran que lo que se ha venido haciendo ha sido verdaderamente eficaz. Pero no es solamente en lo que tiene que ver con la erradicación, porque esta lucha hay que mirarla conjuntamente con lo que pasa en interdicción, con lo que pasa en confiscaciones y con lo que pasa en neutralización de cabecillas de esos grupos armados organizados. Es importante también señalar, como resultado de estas acciones que se vienen adelantando, que se han incrementado las interdicciones en un porcentaje del 9% comparativamente con el año anterior. Las incautaciones de base de cocaína aumentaron en 18%. Las incautaciones de hoja de coca aumentaron 18%. Se incautaron más de 317 toneladas de marihuana, 28% más respecto al año anterior. La fuerza pública ha desarticulado 10 estructuras dedicadas al narcotráfico y se han destruido 3.402 infraestructuras. Y entre el 1 de enero y el 13 de agosto, el gobierno del presidente Duque logró una afectación económica de esas organizaciones de 3.2 billones de dólares, generando además una afectación a la producción potencial de clorhidrato de cocaína del 43%. Con esto lo que quiero señalar, y hago énfasis en ello, es que la erradicación como mecanismo para combatir el fenómeno del problema mundial de la droga, en el caso del gobierno del presidente Duque, va acompañada de otras herramientas y que adicionalmente se hacen esfuerzos no solo en esta dirección, sino en esfuerzos muy eficaces, que golpean de manera muy severa con carácter de disrupción las finanzas de esos grupos criminales que operan en distintas zonas del país. Con respecto a la intervención del senador Valencia, senador, usted sabe con cuánto respeto y consideración me refiero siempre a sus intervenciones. Y debo hacerle los siguientes comentarios.
Usted señala que se le está dando un tratamiento militar a este tema y que hay que buscar otras alternativas. No es cierto. No es cierto. Por supuesto que la fuerza pública cumple un papel. Por supuesto que la fuerza pública tiene que estar presente en distintas zonas de Colombia para efecto de hacerle frente a esas manifestaciones de violencia que infortunadamente se producen como consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos y los recursos ilegales que de ellos se derivan. Pero la política es integral. La política de zonas futuro que ya algunas personas están criticando es eso, pasar simplemente del control policial y militar a la presencia total e integral del Estado en esas zonas priorizadas para efecto de hacer un esfuerzo económico y de inversión superior. Pero además esto tampoco es que sea nuevo, querido senador. Ahora se está hablando de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo, cosa que hay que seguir impulsando con todo vigor porque naturalmente esa es una opción necesaria en el propósito de construir sostenibilidad a los esfuerzos que se hacen. Pero permítame simplemente recordar un episodio que es útil para que haya una visión de contexto mucho mayor y mucho más clara en estas materias. El concepto del desarrollo alternativo también es de iniciativa colombiana. El concepto de desarrollo alternativo surgió en las sesiones preparatorias de la sesión de Naciones Unidas sobre el problema mundial de la droga que tuvo lugar en el año de 1998. El criterio de desarrollo alternativo, cuando Colombia lo propuso, no había sido aceptado por la comunidad internacional y gracias al esfuerzo diplomático que se hizo también en aquella oportunidad, quedó consagrado, es reconocido y hoy es analizado y ha dado lugar a nuevas políticas a lo largo de los años en estas materias. Con respecto a los territorios indígenas, usted sabe muy bien, senador, lo que se está presentando en los territorios indígenas con respecto a los cultivos ilícitos, y este es un asunto sobre el cual yo querría tener una conversación con usted detallada, amplia, tranquila, que nos permitan analizar con toda profundidad este fenómeno que naturalmente hay que mirarlo inscrito dentro de lo que fue el tratamiento que se le dio en la Constitución de 1991 con legítimo derecho a las comunidades indígenas. Y voy a un tema que se mencionó poco hoy. Ayer tuvo lugar en Colombia una de las visitas más importantes que se hayan producido en los últimos años. Estuvieron presentes en Colombia el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el director de la Corporación Financiera para el Desarrollo, el almirante Fowler del Comando Sur. Estuvo presente adicionalmente otros funcionarios del gobierno americano y el propósito fue el de presentar una nueva iniciativa en la relación bilateral que se bautizó como la iniciativa Crecimiento Colombia y que se va a dedicar a cuatro áreas fundamentalmente: desarrollo rural, respeto a la ley, desarrollo sostenible y democracia. Aquí tenemos una gran oportunidad. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Esto es consecuencia de un gran esfuerzo de diálogo y de entendimiento que se viene haciendo con ese país desde hace muchos años y que naturalmente nos coloca hoy frente a la posibilidad de construir ese elemento de sostenibilidad que se requiere para que, una vez hecho el esfuerzo de erradicación a través de distintos mecanismos legítimos, se creen condiciones en esas zonas que generen de verdad nuevas oportunidades sostenibles, productivas, competitivas y con garantía de mercado, que es la visión en la cual este gobierno quiere trabajar desde hace mucho tiempo. Senador Valencia, el gobierno siempre está listo a escucharlo. Siempre está listo a escucharlo. Usted no encontrará en este gobierno ninguna actitud que no respete no solamente su derecho legítimo y su condición de legislador, sino que no respete lo que tiene que ser un talante natural de los gobiernos democráticos, como es estar dispuesto siempre al diálogo con las comunidades. La lucha del Estado colombiano en estas materias antecede
a lo que es el acuerdo que finalmente se suscribió con las FARC. Lo importante es que los compromisos que se adquirieron de parte y parte en esta materia tengan cabal cumplimiento para efecto de poder avanzar con mayor eficacia y mayor éxito en la lucha contra el problema mundial de la droga, lo cual implica señalamiento de ruta, señalamiento de personas que participaban en ese tipo de actividades como un aspecto central en lo que tiene que ver con el tratamiento integral contra el problema mundial de la droga. Voy a referirme brevemente a un punto que se trató y lo hago con inmenso respeto, porque dentro de los requerimientos que tiene el gobierno colombiano, que fueron fijados por la Corte Constitucional, está el de adelantar todas las sesiones de información y de participación de la comunidad. Ninguna de esas audiencias virtuales pretende ser tramposa. Todo lo contrario, lo que se ha hecho es un gran esfuerzo. En medio de estas dificultades de relacionamiento que genera la pandemia, para continuar avanzando en el cumplimiento de esas obligaciones legales en materia de participación ciudadana. Simplemente para darles una información, esas audiencias que se han realizado hasta ahora han garantizado el derecho a la participación por medios virtuales y presenciales atendiendo todos los protocolos de bioseguridad. Eso se ha hecho a través de una red de emisoras, a través de transmisión por el Canal 13, a través de un call center para la recepción de llamadas gratuitas desde cualquier lugar del país. Y además, los mecanismos utilizados han contado con el apoyo del lenguaje de señas. ¿Cuántas emisoras estuvieron al servicio de este ejercicio para efecto de garantizar la mayor participación? 77 emisoras. 77 emisoras. Además del Canal 13 de televisión y, por supuesto, vía streaming. ¿Cuál es el balance de lo que se logró en esta materia? Se absolvieron 210 preguntas en vivo y en directo. Se alcanzó una cifra histórica de 54.674 reproducciones de la transmisión a través de los canales de ANLA y la Policía Nacional, además de la presencia de 2.827 espectadores. Ahora bien, algunas referencias que se hicieron a la zona futuro, yo tengo que señalar lo siguiente. Las políticas gubernamentales tienen que ver no solamente con la bondad de su concepción, sino posteriormente con la bondad de su puesta en marcha y con el logro de los objetivos previstos cuando estas políticas se diseñan y se ejecutan. Zona futuro es lo que necesita el país. Es lo que necesita el país en lo que tiene que ver con la necesaria presencia integral del Estado. Se trata de seguir en el esfuerzo de llevar a esas zonas carentes de desarrollo económico en este momento, golpeadas por la violencia y por otras dificultades de distinto orden, no solamente la presencia benéfica en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra fuerza pública, sino adicionalmente también la presencia de todas las instituciones, la presencia de todas las instituciones del Estado. Como lo dije inicialmente, no voy a referirme a las respuestas que ya dieron mis compañeros, la ministra del Interior, el doctor Archila, y quienes intervinieron en esta importante sesión de la Comisión Segunda. Se está diciendo en estos días que el gobierno guarda silencio. Se está diciendo que el gobierno no atiende estas circunstancias de manera rápida y eficaz. Eso no corresponde a la realidad, no corresponde a la política, no corresponde a la cifra, no corresponde a los hechos. Naturalmente, repito, para que esto no vaya a ser mal utilizado y para que esto se comprenda bien, que tenemos problemas y tenemos realidades de violencia dolorosas que tenemos que seguir enfrentando. Por eso,
Los mismos que hoy están reclamando resultados se oponen a la aspersión que ha demostrado ser buena. Los mismos que ahora reclaman resultados se oponen a la erradicación que ha demostrado ser buena. Los mismos que reclaman resultados no miran de una manera tranquila y serena para bien del país lo que se está haciendo de una manera integral en cuanto a las herramientas legítimas que se han puesto en marcha y en lo que tiene que ver con un esfuerzo grande para darle sostenibilidad a estos esfuerzos. Es tan grande lo que estamos enfrentando, es tan importante para el país que avancemos en la dirección de combatir eficazmente el problema mundial de la droga, que yo quiero cerrar esta intervención diciendo solamente lo siguiente. Para avanzar en la lucha contra el problema mundial de la droga, necesitamos unidad, integralidad y acudir a todas las herramientas legítimas. Y para derrotar el problema mundial de la droga, lo que no podemos en este momento es hacer política con la muerte. Muchas gracias, presidente.